El jefe del equipo negociador Humberto de la Calle manifestó la disposición que tiene el gobierno nacional para continuar los diálogos con el centro democrático frente a la implementación del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Hemos estado revisando todo el acuerdo, mostrando que es un acuerdo nuevo, también oyendo muchas voces de apoyo, algunas críticas como es natural. Estamos listos a seguir informando con el centro democrático. Hemos dicho mil veces que estamos disponibles, pero lo importante es que toca avanzar, hay que seguir avanzando, implementar. No nos podemos quedar en la mitad del río. Por su parte, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, se refirió al incidente ocurrido en Santa Rosa con las FARC. Y ustedes saben que las fuerzas militares expidió hace pocas horas un comunicado frente al incidente en Santa Rosa. Y eso es lo que nos muestra es que tenemos una situación seria en el terreno, una situación inestable, una guerrilla de miles de hombres esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Justamente lo que tiene que pasar ahora es pasar a la implementación, que las FARC entren a las horas veredales, en este momento hay reuniones en Bogotá, eh, en este instante para la preparación de esas zonas y evitar estos incidentes, porque esta situación sigue siendo frágil y sobre todo tenemos que preservar vidas humanas porque eso se trata la paz. El alto comisionado pidió empezar con la implementación del acuerdo para que estos grupos se dirijan a las zonas veredas.